estamos en el Día de Reyes y nada, ya se están acabando las navidades, pero bueno, todavía queda lo último, la noche más espectacular del año, la noche de los Reyes Magos. Y nada, y a disfrutar esta noche, y de la cabalgata, y de los Reyes Magos, y la ilusión, la Navidad. Felices Reyes, aquí hemos venido a Toledo a echar el dita. Con Atacados Oficial. Con Atacados Oficial. arroba Drummer, arroba Magician, arroba Singer. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que os hayan traído muchas cosas los Reyes. A mí los Reyes me han traído trabajo. Y nada, ensayando para el concierto del día 1, ya queda muy muy poquito. Esta semana estaremos a tope con los ensayos y podréis verlo en el próximo capítulo. ¡Besito! Chico platea. No me lo puedo creer, o sea, mira quién coño me encuentro aquí. ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces aquí? Y digo, vacilado a este chaval diciendo, ¿qué coño hace un tío? Esto de plata. Me encuentro este personaje a nada. Bueno, este cabrón es David. Este chaval es un crack, tiene un grupo que se llama Naranja. Fue bajista por un día de Atacados. Ya estuvo guay, ¿no? Estuvimos troleando a Chenoa, ¿no? Troleando a Chenoa, sí, exactamente. Así que nada, me alegro mucho de haberte visto aquí. Bestia de plata. Pero esto no lo saques mucho. Qué personaje. Vienen los Reyes Magos. Bueno, también quiero enseñaros mi auto regalito de Reyes, que es un Shure, el típico SM58, pero es como el 50 aniversario. Y mira qué chulo, porque el color es distinto, es como más gris. No sé si aquí se aprecia, creo que sí. Este es mi auto regalo para cantar súper bien en el local de ensayo. Así que espero que hayan traído muchas cositas los Reyes. Pues ya contábamos con el apoyo de Mónica, que nos estaba, bueno, pues haciendo las campañas en redes sociales y, bueno, y ciertas promociones, pero nos hacía falta un soporte mayor, es decir, una discográfica o una compañía que nos hiciese crecer. Y bueno, pues Mónica se puso en contacto con muchas agencias, pero bueno, nadie nos hacía ni caso. Y solo dos se interesaban por nosotros. Una de ellas fue Clipper y la otra fue la agencia de Raúl Madroñal, M2 Music. Al principio realmente no sabíamos tampoco muy bien quién era, ¿no? Entonces nos guiamos un poco por Mónica, que fue la que nos puso en contacto con él. Sabíamos que tenía una oficina que llevaba diferentes artistas, pero sobre todo lo que conocíamos de él y de su compañera, que había llevado a Efecto Pasillo, era el grupo que más conocíamos de su oficina. Y nada, con Clipper no llegamos nunca a reunirnos, pero con Raúl sí. Y bueno, Raúl la verdad se interesó por nosotros a través de la grabación de Hasta que salga el sol. Vio atractivo y bueno, decidió confiar en poder trabajar con nosotros. Teníamos esa referencia de Efecto Pasillo con la que había trabajado de una manera bastante buena y así fue un poco como decidimos, ¿no? Quedarnos y centrarnos en esa opción. Él decidió firmar primero una canción con nosotros, que fue hecho Hasta que salga el sol, y ver un poquito, pues irnos conociendo mutuamente. Es decir, él quería ir viendo cómo funcionábamos nosotros, y nosotros evidentemente, con la experiencia que habíamos tenido, pues también queríamos ir viendo cómo funcionaba él y su compañía. Y así fue. Yo me acuerdo que fue antes de verano, cuando firmamos eso con él, ese tema, y recuerdo que él me llamó un día antes de agosto, sería junio o julio, y me comentó que había una posibilidad bastante probable de que saliera
una sincronización con Lidl. Él ya había hecho esto en el pasado con Efecto Pasillo y fue la bomba, fue una cosa que tuvo un montón de difusión y la verdad es que era un escaparate bastante, bastante potente. Entonces, bueno, recuerdo que, joder, que evidentemente nos ilusionamos todos un montón porque era algo que de primeras iba a ser grande. Buscaban algo con acento andaluz, ¿no? Y Raúl creyó que nuestra canción era perfecta, se la presentó y al final es cuestión de suerte, ¿no? Que pueda pasar esto, porque al final una empresa como Lidl, tan grande, para encontrar una canción, hablan con muchas discográficas, hablan con muchas agencias y que de repente, entre todos esos, esté tu canción, pues de todas las malas rachas que habíamos pasado, de todos los... un poco los dramas que habíamos tenido, ¿no? De no sabemos si tirar para adelante y demás, te llega esta noticia, pues es una inyección de energía brutal y además que bueno, todo esto se gestó también gracias al hermano de Raúl que trabaja en Sony y puso todo de su parte también para que se pudiese, ¿no?, llevar a cabo. Aquello no, evidentemente nos ilusionó tanto a nosotros como banda, como a Raúl como manager, y fue cuando nos puso sobre la mesa la intención de poder firmar con él un contrato discográfico con una duración estimada de 5 años. Fue una cláusula que nosotros negociamos con total ignorancia, porque sinceramente no teníamos ningún tipo de experiencia y tampoco contábamos con ningún abogado que nos asesorase a la hora de qué firmamos y no firmamos. Simplemente, bueno, pensamos que el contrato no debía durar más de 3 años. Y fue, de hecho, lo que firmamos. Y a raíz de ello, bueno, pues ya formalizamos que con el dinero que habíamos sacado de Lidl, pues empezar a grabar un disco y generar promoción e intentar hacer crecer a la banda. Cuando se puso todo esto sobre la mesa, el tema de M2, Lidl, contrato, tal, yo fui ahí un poco, bueno, tengo ese papel casi siempre de, oye, esto no puede seguir así y yo no voy a seguir así con esta... de esta manera. Y entonces yo propuse, yo creo que algo que pensábamos todos en realidad, o sea, es decir, estoy seguro de que el resto de la banda también lo pensaba, de necesitamos, o sea, vamos a jugar en otra liga en la que yo creo que ninguno estamos preparados, yo el primero, y creo que lo último que necesitamos son quizás lastres, ¿no? Y impuse un poco que yo no quería seguir si Carlos iba a estar, le quiero muchísimo, no tengo ningún problema con él, todo lo contrario, pero el proyecto se está poniendo serio y ahí había que tomar medidas duras. Nos dio mucha pena a todos, evidentemente, pero yo creo que él, bueno, yo creo no, sé que él lo entendió, él ya estaba tirando por otro camino y nosotros queríamos seguir apostando por el proyecto. Y para él yo creo que fue en cierto modo un alivio, porque él también, evidentemente, tenía un montón de apego al grupo y a nosotros, que éramos colegas, llevamos un montón de años juntos. Pero fue el alivio de, ostras, ¿cómo no me lo habéis dicho antes? ¿Sabes? Porque es verdad que nadie tomaba la decisión y al final se tomó y así fue como terminó. Uno de los conflictos que había en la banda cuando yo llegué era un poco el tema de que Luis no estaba contento con un poco con el reparto de los derechos que se había ido haciendo durante los años atrás de la banda, ¿no? Yo ya llevaba un tiempo, un par de años atrás, desde el momento de, digamos, de Lidl y tal, que yo ya iba avisando de que, bueno, de por mi pequeño recorrido dentro de la industria y lo que iba preguntando y lo que me iban contando, al final el tema de los derechos es una cosa, vamos a llamarla, ¿vale?, entre comillas, personal e intransferible. Es decir, si tú compones una obra, pues esa obra es tuya y luego ya veremos qué pasa con lo demás, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo fui avisando de que en el momento en el que hubiera una compañía, hubiera un soporte económico, yo iba a exigir que mis canciones fueran mías, así como el resto de la banda, evidentemente, podía componer y aportar. O sea, el problema no era ese. El problema que tenía esta banda, no sé si es un problema, yo creo que a día de hoy no lo es, pero el conflicto que había de aquellas es que, claro, nadie componía. Entonces, ostras, y solo un autor. ¿Qué pasa aquí? Yo no voy a pillar cacho, él se va a llevar todo. Esa fue un poco la movida. Entonces yo fui avisando y cuando llegó el momento de... Fui avisando de una manera, me refiero, ultranatural y... No hubo ningún tipo de drama, pero el drama llegó cuando yo me senté y dije, chavales, ¿os acordáis esto que os fui comentando? Pues ahora ya se va a hacer tangible, se va a hacer real. Las obras que yo componga necesito que sean mías
y aquí estamos todos para decir, aquí estáis todos para componer, estáis todos para aportar, y yo no tengo por qué, digamos, así lo sentía yo no tengo por qué pagar el pato de que a lo mejor tú no sepas componer o no te hayas preocupado por aprender. La verdad que fue un punto bastante duro y de inflexión en la banda, porque, bueno, fue un cambio de rumbo a la hora de trabajar y de plantear cómo gestionamos los derechos de autor. Hasta ese momento, al tener todos que poner una parte económica para poder realizar el proyecto, pues, ¿no? Pues se repartía de una parte no equitativa, pero bueno, sí que es verdad que nos repartíamos los derechos de autor, y desde ese momento, bueno, pues se decidió que no, que realmente el compositor principal debía ser el que gestionase los derechos como él lo estimase oportuno. Yo veía bien que Luis tuviese el 100% de los derechos de sus canciones, porque al final entendía que era el compositor y que creía que era lógico que defendiese lo suyo, y me parecía justo que fuese así, ¿no? Y que él tuviese todo el reparto. Esto es algo que entiendo también a la otra parte, que tenían parte de los derechos y que no querían tampoco desprenderse de ellos, sobre todo con esa entrada, ¿no? de Lidl, y que sabíamos que el tema iba a sonar, que el tema iba a generar dinero. Entonces sí que creían ellos que querían ese trozo que tenían y que habían estado teniendo siempre cuando no había dado nada, pues querían que ahora que iba a dar un poquito, pues oye, también era lo justo por todos los años de trabajo y porque al final hacían más cosas en la banda que no era componer. Entonces supuso una temporada horrible, yo la recuerdo fatal. De hecho, la tengo un poco enterrada en la memoria, porque al final es pelearte con tus compañeros, pero es pelearte con tus colegas. Y tú defendiendo algo a capa y espada, pero sabiendo que eso puede hacer daño a las personas que quieres, y ellos por su lado defendiendo lo que ellos creían que era justo. Entonces aquello para mí fue un drama, además que me acuerdo de tengo flashback de sitios donde discutimos y de donde nos peleamos y tal, y es como fue complicado, y al final pues llegamos a un acuerdo entre todos, porque yo por mi parte no me iba a bajar de la burra, porque pensaba que estaba defendiendo lo que tenía que defender, pensaba que no me estaba quedando con el trabajo de nadie y creía que era lo justo. Entonces, bueno, al final llegamos a eso, a un acuerdo, a un charquito donde todos estábamos medianamente cómodos, pero es cierto que aquello iba a tener una evolución, y yo sinceramente en aquel momento no lo tenía nada claro, no sabía cómo iba a ser el futuro. La principal vía de entrada de dinero en esa época, y gracias a Lidl, fue derechos de radio, de televisión, al fin y al cabo derechos de autor, y ellos querían también un poco, pues bueno, ya que no habían ganado nunca nada de ahí, y para una vez que se hacía algo, ¿no? Pues defender un poquito que no estaba bien que Luis se llevase todo el dinero y ellos de repente se quedasen sin nada, ¿no? Fue un poco un conflicto duro de resolver. Yo me acuerdo de que, bueno, fue tenso, y sobre todo para mí, que llevaba muy poquito en la banda y estaba como un poco entre dos bandos, ¿no? Entonces lo vi un poco tambalear el proyecto, pero al final llegamos a un acuerdo, gustó más, gustó menos, pero al final llegamos a un acuerdo, se fue cambiando progresivamente. Lo entendimos y vimos que era necesario, porque la banda, bueno, estaba ya llegando a un punto en el cual se estaba profesionalizando y había que asentar las bases de lo que iba a ser el futuro de Atacados. Y bueno, pues al final, después de muchas discusiones y de unas cuantas peleillas, bueno, llegamos a un acuerdo y al final, bueno, pues derivó en que ya ahora mismo tenemos una manera de funcionar mucho más efectiva, sabemos cada uno cuál es su parcela, y creemos que estamos trabajando de una manera justa, que tenemos un reparto justo y que trabajamos para que no solamente la entrada de ingresos sea esa, y entonces estar todos más a gusto y más cómodos. ¿Vale? Vale. Es un soso, pero... Pues estás comiendo mi pregunta, entonces. ¡La banda! ¡La banda, chico! ¿Qué tal dónde está? Micro, hijo puta. De hecho, él dijo... ¡Deja de cortarme, maricón! Él dijo, habéis tardado mucho en... ¿Corto? ¿Mikey? Sí. ¿Puedo la batería?